La Universidad del Magdalena reunió a expertos, directivos de instituciones de la ciudad, estudiantes, docentes e investigadores del programa de economía para analizar los resultados del informe de calidad de vida 2020 de Santa Marta y de la encuesta de percepción ciudadana Mi Voz, Mi Ciudad, fase 1. La importancia de generar estos espacios académicos justamente es porque permiten generar debate para poder entender un poco las problemáticas que hoy presenta la ciudad. Y no solamente quedarnos en las problemáticas, sino también en poder identificar soluciones o brindar recomendaciones para que las autoridades, en este caso el Distrito de Santa Marta, pueda tenerlas en cuenta y de alguna manera también canalizarlas y dar solución a las mismas. Tenemos muchísimos retos. El objetivo principal de los programas Como Vamos es hacerle seguimiento a la calidad de vida, en este caso del Distrito de Santa Marta. Pero eso no sirve de nada si no se socializa con las fuerzas vivas de la ciudad, con los tomadores de decisión, con la academia, con el sector privado, con la ciudadanía, porque en últimas somos todos los que construimos la ciudad. El conversatorio denominado La calidad de vida en Santa Marta, un análisis desde la academia, donde se destacó la activa participación de los estudiantes, también fue un escenario para generar recomendaciones y propuestas frente a la problemática. El informe de calidad de vida ha sido muy fructífero escuchar esos resultados. Es necesario que el sector público y el sector privado tenga en cuenta la academia. No somos ruedas sueltas, esto es un engranaje, y que desde la academia y la investigación se pueda aportar a que las condiciones de nuestro territorio puedan mejorar. Siento que estos espacios de verdad nos nutren como estudiantes y crean unas perspectivas diferentes a las que normalmente estamos acostumbrados en clase. Siento que pues este balance y lo que se planteó dio buenos resultados, ya que se pudo socializar de forma concreta lo que está pasando Santa Marta en este momento. El análisis académico propiciado por la Alma Mater se centró en el comportamiento de Santa Marta frente a la pandemia y la calidad de vida desde la perspectiva de la economía, la educación, la migración, la desigualdad, la pobreza y la gestión pública.